Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Plantas contra Zombies, primera versión, temporada número 3, modalidad aventura número 1. Sí, es aventura, ¿no? Sí, es aventura. No, no es aventura 1, nada más es aventura, ¿sale? Modalidad día, ¿vale? Ese sí. Y vámonos al nivel número 5 a ver qué nos depara el destino. Y dice: buenas, vecino. Me llamo Crave, Crazy Dave, pero puedes llamarme solo Crazy Dave. Bueno, venía a darte una cosita, pero primero tienes que despejar tu jardín. Usa la pala para quitar las plantas, que comience el paleamiento. Y aquí pum, pum, pum y pum. ¡Wow! Muy bien, y ahora la sorpresa. Juguemos a los bolos. Toma una nuez. ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? ¡Porque estoy loco! Venga, haz un buen lanzamiento. Y aquí damos la bienvenida al capítulo número 2 de Plantas contra Zombies, primera versión. Vale, ahí vienen las víctimas. Vamos a dejar que se acerquen, que agarren confianza, cancha, como le quieran llamar, distancia. O sea, todo muy bien, chicos, todo muy bien. Vamos a ver. Adelante, chiquilín, adelante. La primera víctima va a caer, pum. La segunda víctima casi cae. Vale. Ahora. Vale, ahora. Ok. Siguiente. Siempre quiero dejar esas nueces rojas, porque esas son para que exploten todo lo que esté alrededor y así poder tener la oportunidad de explotar varias. Pero también son de salvamiento, entonces a ver qué show, qué pasa. Sigue adelante. Digo, esta parte es más relax, más tranquila. Ahí déjenme bloquear mi celular. Ahí está. A ver si todo, que todo salga bien en orden y tranquilo. Vale, vamos acá. Este le voy a quitar aquí. Y ese que, a ver qué show. Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale. Ya casi se nos llena el carrete. Ahora. Vale. Siguiente. Corre, Forest. Ahí estamos. Fuera. Vale, lo tenemos. Ahí estamos. Vale, ahí va, ¿eh? Ahí va, chicos, ahí va. Ok, seguimos. Vale, todos fuera. Eso. Despejamos un poquito la zona. Yo creo que este lo voy a aventar de una vez que está ahí. Ahí está, me los lleva a todos de una sola. Está aquí, ahí está. Asalto final, chicos. Vámonos. No voy a llegar hasta allá. Pensé que iba a llegar hasta allá, pero no. Vale. Se va el de la banderita. Adiós. Gracias. Ahora sí nos vamos con las explosiones más fuertes. Y listo, chicos. Completadísimo. Nivel número 5 o día número 5. Bueno, es que aquí sí son niveles. Dice: papapapum. Ah, no, patatapum. Yo, papapapum, no, patatapum. Explota al contacto, pero tarda en armarse. Continuamos. Y vámonos al día, al, bueno, al nivel número 6. Es que estoy acostumbrado a Plantas contra Zombies 2. Vámonos al nivel número 6 a ver qué nos depara el destino. Vale. Ok. Sí, todavía tenemos varias planta, chicos, que nos va a apoyar en esta parte. Vamos a ver qué show. Eso. Ahí lo tenemos. Ahorita vamos relax, tranqui, despacito, con calma. Ahí estamos. Viene la primera víctima. De hecho, ya hizo su aparición.
Voy a colocar este aquí. Para que en lo que se arma la patatapum. No, no me acordaba que se llamara patatapum. Yo le digo papapapum, ¿no? Ya ni sé, chicos, ya no sé. Vale. Todos listos. Vámonos, vámonos, vámonos. Perdón, me distraje. Es que me están entreteniendo, chicos, y no estoy poniendo mucha atención ahorita. Mientras vamos a ir defendiendo. Vale, veo mucha. Ahí estamos. Logro placa. Hemos conseguido un logro, chicos. Un logrito hemos conseguido. Se escucha raro logrito, ¿no? Vale, lo tenemos. Seguimos avanzando. Esto lo voy a poner acá. El girasol también. Si no, ¿cómo? Este aquí. Este acá. Y este Yaracuya, chicos. Vamos. Avanzamos, chicos. Avanzamos. Plantas contra zombies. Temporada número 3. Primera versión. Capítulo número 2. Hacemos el recordatorio del capítulo de hoy. Es que ahorita, como estoy acostumbrado a Plantas contra Zombies 2 ahorita, porque ya ven que dejé de jugar esta versión en lo que conseguía el móvil para poderlo jugar bien, porque el otro que tengo, donde estoy grabando ahorita Minecraft y Plantas contra Zombies 2, la verdad es que es que está muy sencillo. O sea, es muy, el celular está casi a punto de quebrar, de romperse, de fallar, de explotar. No es cierto, no tanto así, pero o sea, ya está al límite, chicos. Entonces ya no tarda mucho en que empiece a fallar. Y bueno, ahí tengamos las dificultades. Y como la de Plantas contra Zombies primera versión, la verdad, honestamente, no tiene manera de guardar los niveles. O sea, si tu celular se descompone, lo pierdes, se lo roba, lo, o sea, cualquier cosa que ya no puedas utilizar tu teléfono y adquieras uno nuevo, no hay manera de recuperar lo que ya tenías, chicos. No hay manera, la verdad, honestamente. Entonces, por eso les digo, o sea, es complicado poder recuperar los niveles. Por eso me dio mucho coraje. No tanto por el teléfono, porque pues sabemos que lo material va y viene. Afortunadamente ni me di cuenta, o sea, simplemente ya cuando vi ya no tenía el teléfono. Solamente me avisó el audífono porque me lo sacaron de la mochila. Entonces realmente no me percaté. Entonces no sé si darle gracias a Dios de que no me haya dado cuenta de, o sea, de que no me haya tocado la experiencia de, pues de que cuando te asaltan, ¿no? Pero pues sí me dio coraje cuando dije, no manches, Plantas contra Zombies, o sea, lo que ya llevaba, ¿no? Minecraft, me preocupaba Minecraft más que nada porque pues tenía a los compañeros, ¿no? Ahora sí, chicos, entonces sí me preocupó esa parte. Esa parte de Minecraft, pero gracias a Dios sí lo tenía guardado y había manera de cómo guardarlo. Bien, chicos, hemos conseguido a Yela Guisante. Lanza guisantes helados para para que ralentizan y dañan, ¿ok? Bien, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden dar un super mega like, es completamente gratis. En los comentarios, sugerencias, recomendaciones, los estaré leyendo. Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Ah, con un giro. Ahorita no. Pero sí, de verdad, chicos, muchas gracias a todos los suscriptores que están compartiendo en todas sus redes sociales todos estos bonitos videos. De verdad, se los agradezco. Sigan compartiendo, sigan dándole like, es completamente gratis. Suscríbanse, comenten en la parte de abajo, suben esas recomendaciones, yo los estaré leyendo. Y tenemos aquí el logro que conseguimos, que dice placa, a saltar por los aires a un zombie con una patatapum. Y ahí está, chicos, me despido. Y sin más que agregar y decir, nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, amigos. Chao, chao. Adiós.